de la reunión, le damos con el inicio de la grabación de la reunión, le damos la más cordial bienvenida al taller número uno, en este caso previsto para el 24 de mayo del 2023, donde alrededor de 12, 15 participantes estarán exponiendo sus principales resultados relacionados con las investigaciones y con los, digamos, con las ponencias que entregaron con anterioridad a la Comisión Académica de la Universidad Santander. Si hubiera alguna duda, la vemos en el transcurso de los tiempos, va a haber un espacio para reflexionar. De momento ustedes exponen sus ponencias según los tiempos. Y bueno, permítame entonces que le pase muy rapidito la asistencia a los que les corresponde exponer el día de hoy, para yo ir estableciendo un orden acá mío en lo particular. Rubén Haro, por favor. Presente, aquí estoy. Buenas noches. Carlos Iván Mendoza. Sí, buenas noches, presente. Si su micrófono está silenciado, por favor, me lo dejan ver ahí en el chat. Berta Briones Cabrera. Berta Briones Cabrera. Maestro Rubén, por favor, deja de compartir un momentito. Berta Briones Cabrera. Cecilia. Berta Briones Cabrera, ¿está por acá? No la veo. Cecilia Elizabeth Crespo. Presente, profesor. Muy bien, bienvenida. Pepita Chávez González. Presente, Pepita. Pepita, perdón. Sí. Bienvenida. Marvin Josué Díaz Novelo. Marvin Josué Díaz Novelo. William Marcelo Dea. Presente, profesor. Marvin José Díaz Novelo. Ah, ok. Disculpe la tardanza. William Marcelo Dea. Ok. Laura Torres Flores. Laura Torres Flores. Si están, pasen un mensajito en el chat, por favor. Junior Quesada Garnica. Yanina Alexandra Viteri. Presente. Bienvenida. Gracias. Florencio Encarnación Rosado. Presente, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Salda Olinka E. Caballero. Buenas tardes, presente. Junior Quesada se incorporó. Laura Flores. Berta Briones Cabrera. Bien, según la lista, maestros, estos que mencioné son los que le corresponde el día de hoy. Ana Lupe Viteri. Briones Cabrera, presente. Estoy pasando la asistencia para los que deben estar exponiendo el día de hoy. Los otros le corresponde la exposición otros días, y entonces el día que le corresponda, pues le paso la asistencia. Yo, para tener un orden acá, aunque todos son bienvenidos a nuestro taller. Ahora sí, doctor, comenzamos. Perdón. Doctor, disculpe que le interrumpa. Muy buenas noches. No, me nombró a mí, Flor Dávila Jácome. ¿Usted le toca exponer hoy, Flor? Sí, sí. Pero no tengo su nombre en el programa, ¿seguro? Sí, estoy, pero yo creo que estoy en el taller 4. Este es el taller 1, maestra. Ah, ya, estoy participando nomás, gracias. Ok. ¿Está participando? Bienvenida, entonces. Bien, entonces, ahora sí, maestro Rubén Haro Quintana, por favor, comenzamos con la exposición. Tenemos ahí 5 minutitos, pero creo que era preciso... En este caso, asumir y orientar estas precisiones. Buenas noches. Yo tengo una consulta. Quienes somos participantes, ¿debemos responder a la asistencia, tal vez?
Solamente participantes, no ponen. El día. Ah, bueno. No. Que si nos hemos escuchado, lo escribiéramos en el chat el nombre. Ya lo escribí. Los participantes, por favor, que están aquí el día de hoy, me escriben en el chat su nombre y dos apellidos para también tomar la relación de ellos. Porque la lista que tengo son los ponentes. La lista que tengo son los ponentes. Estaba viendo la postadora. Me pasan ahí en el chat. Ahora sí, entonces, comenzamos con la primera exposición. El maestro... Tranquilo, no es lo mismo estar en clase porque nos falta más tiempo. Permítame, Rubén. Permítame, Rubén. Mira nada más. Aquí va. Es bien hermosa mi niña. A ver, eres la más hermosa de todas. Ok, Rubén, entonces le damos la posibilidad de activar su audio, por favor, y puede comenzar la exposición cuando desee. Listo. Buenas noches, autoridades de la Universidad Santander, docentes de la universidad, compañeros de la maestría en docencia e investigación, y creo que también están algunos compañeros del doctorado en educación. El tema de mi investigación tiene por título Proceso de motivación para el aprendizaje de las matemáticas, tomándole desde una óptica de motivo afectivo, cognitivo, en los adolescentes infractores de educación general básica de la institución educativa Hermano Miguel Febres Cordero. ¿Qué pretendemos con esta investigación? Lo que queremos es nosotros implementar estrategias para la enseñanza de las matemáticas en nuestros estudiantes, en nuestros adolescentes infractores. El instituto consta de estudiantes que tienen conflictos con la ley. Entonces, por eso es lo que nosotros estamos enfocando esta investigación desde la esfera afectiva y cognitiva. Permítanme. También recibe una influencia directa desde la parte emocional, que vemos que es muy importante para este tipo de estudiantes. A su vez, debido a los diferentes problemas que los chicos están presentando o que presentan, tenemos que hay una cierta apatía de los chicos hacia las matemáticas, y por lo mismo vemos que es un problema común para todos, no solo para la educación básica, sino para todos los niveles que tenemos en la institución. Claro que está que en este proceso tenemos que involucrar tanto a docentes, estudiantes, principalmente a los padres de familia, que es un poco difícil el llevarlos a la institución, y también los representantes legales, que son los responsables del chico en la institución. Claro está que con esto nosotros tenemos que ver dos preguntas. ¿Cómo direccionar a los estudiantes hacia las matemáticas? Es un reto que se nos presenta a los docentes, el llevarles a los chicos a que desarrollen sus habilidades en las matemáticas. ¿De qué depende el interés de los adolescentes para la materia y cómo se puede sostener la motivación y la afectividad en una clase de matemáticas? Como bien nosotros sabemos, son chicos que muchos de ellos tienen deprivación afectiva de parte de sus familiares. Son chicos prácticamente que están criados en la calle. Todo esto tenemos que nosotros analizar ciertas variables afectivas, actitudes emocionales, motivación y problemas del aprendizaje. Actitudes. Los chicos vienen con ciertas actitudes negativas en general hacia el proceso académico. ¿Por qué se debe eso? Por las circunstancias en que los chicos tienen que estar viviendo en la calle. Emocionales, vemos que sí, efectivamente la familia influye en este campo, tanto en lo emocional como en lo motivacional. Pero aquí en lo motivacional nosotros, los docentes de institución, vamos supliendo esa necesidad que ellos tienen, esa falencia que ellos tienen. Pero también hay chicos que presentan problemas de aprendizaje, así como hay chicos que no tienen problemas, hay chicos que presentan problemas de aprendizaje. Es aquí donde viene la experiencia del docente para poder solucionar o ayudar a los chicos en este tipo de dificultades. La situación problema. Los adolescentes infractores presentan una infinidad de problemas académicos, como ya lo hemos dicho.
que afectan su proceso académico. Los resultados, los que son el resultado de varios factores, ya sean estos internos o externos, que afectan su proceso. Internos, como la familia principalmente, y externos, como son chicos de la calle, influyen directamente en su rendimiento. Es un reto, por ello, es un reto para el profesor que le permitirán conducir a sus estudiantes con problemas de aprendizaje a que alcancen la formación académica requerida. En este caso, en la institución, lo que pretendemos es que la mayoría de chicos lleguen a obtener los mínimos, porque trabajamos con adaptaciones curriculares, entonces pretendemos que los chicos aprendan los básicos que nos pide el Ministerio de Educación. Así, nuestra investigación tiene como fin realizar el porqué de los diferentes obstáculos que pueden presentar los docentes infractores, en educación básica principalmente. Fundamentación conceptual del tema. Aquí hemos desarrollado, vamos a desarrollar varios conceptos, como cuáles: conceptos generales, conceptos particularizacionales y conceptos singulares. Dentro de los conceptos generales tenemos los cognitivos. ¿Qué es la cognición? La cognición aquí es el acto o proceso de conocer. Como un proceso de desarrollo humano, está presente en las discusiones, tanto en la parte de la psicología, en la parte de la ingeniería, la lingüística y principalmente en la educación, que es donde nosotros tenemos que formarnos. La parte cognitiva intrínseca se refiere a la complejidad de la tarea y la experticia del sujeto. Aquí vemos los chicos en qué tienen sus habilidades para de esta manera desarrollar. La extrínseca es el exceso de carga producida por el mal diseño instruccional, finalmente. La carga cognitiva pertinente ayuda a generar y automatizar esquemas en la memoria a largo plazo para el chico. Es quizás aquí donde tenemos un poco de dificultad con los niños, con los chicos. Problemas de aprendizaje son obstáculos producidos por los errores de la enseñanza, de métodos curriculares, conceptuales y también principalmente por la mala pedagogía de los docentes. Este tipo de obstáculos o problemas que presentan los chicos no es solo en nuestra institución, sino que es un problema general, la mala pedagogía de los docentes. Dentro de los conceptos particulares relacionales tenemos el proceso de motivación para el aprendizaje de las matemáticas. Aquí vemos que se explica la motivación de una manera académica en función de la correspondencia de tres componentes. Vamos a analizar tres componentes. ¿Cómo cuáles? Como el contexto de la clase, los sentimientos y creencias de los estudiantes sobre su propia motivación y también los comportamientos observables de los estudiantes. Dentro de los conceptos singulares, tenemos procesos para el desarrollo de un sistema de estrategias afectivas. Las estrategias didácticas, según componente afectivo, promueven el desarrollo efectivo de los estudiantes en relación con sus creencias, actitudes y emociones, como ya lo habíamos dicho. Son elementos primordiales para el proceso de los chicos. Procesos para desarrollar un sistema estratégico, un sistema de estrategias cognitivas. Aquí vemos que las estrategias cognitivas son los procesos por los cuales la información recibida por nuestros estudiantes, mediante los sentidos, se transforma, lo analiza, es reducida, lo elabora, almacena y recupera la utilización para volver a utilizar anteriormente. Fundamentación contextual donde se desarrollará la investigación. La investigación por sí se desarrolla, el proyecto de investigación se realiza en la institución educativa Hermano Miguel Febres Cordero, que cumple funciones como tal en el Centro de Docentes y Factores del CAI, de la ciudad de Quito. Nuestra institución fue creada mediante un acuerdo ministerial, tiene todos los permisos legales para funcionar como tal, es una institución fiscal. Nuestra institución es institución educativa Hermano Miguel Febres Cordero, está ubicada en la zona del Distrito 5 de Quito. La institución es de tipo fiscal, niveles educativos, nosotros tenemos alfabetización por módulos, cogemos a partir de los 14 años, tenemos la básica elemental, segundo, tercero y cuarto grados, la básica media, quinto, sexto y séptimo grados, la básica superior, octavo, noveno y décimo, que es el intensivo, que en 14 meses ellos tienen que aprobar estos tres niveles.
tenemos el grado de bachillerato, que es el bachillerato regular, tienen que aprobar en 3 años. La jornada laboral es la matutina. Posibles aportes de la investigación, del trabajo de investigación. Con la realización del presente trabajo, ¿nosotros qué queremos o qué pretendemos? Proponer el desarrollo de un sistema de estrategias motivacionales que va desde lo afectivo y lo conectivo para mejorar el proceso de aprendizaje de las matemáticas en los adolescentes infractores. Como vemos aquí, el objetivo es que este trabajo de investigación no se le aplique solo en las matemáticas, sino que lo que pretendemos es, una vez que esté desarrollado el proyecto en sí completo, lo apliquemos también en las otras materias, en las otras asignaturas. Posibles resultados. Muchas gracias, maestro. Maestro Rubén, se nos acabó el tiempo, pero quiero hacer una reflexión. Importantísimo tema, importantísimo cuestión, importantísimo tema a ser tratado, a ser evaluado, a ser considerado desde la investigación científica por todos los docentes. He estado revisando cada uno de los temas que van a estar participando el día de hoy y los otros días, y hay un elemento en común en todos, que es el aprender la matemática como ciencia que a los hijos, a nuestros hijos, incluso a nuestros alumnos, a nuestros profesores propiamente, no les gusta. La pregunta es, ¿por qué no les gusta la matemática? ¿Por qué ese desinterés? ¿Por qué esa desmotivación? Son cuestiones, maestros, que tenemos que ir haciéndonos. Yo, desde mi plano particular, voy a ir haciendo reflexiones de este tipo, pero repito, al final del taller vamos a tener la posibilidad de participar, de decir otros puntos de vista, aparte de lo que ya hemos estado exponiendo. Muchas gracias al maestro Rubén Haro por este acercamiento a la motivación por la matemática, y le damos la palabra y la oportunidad de que comparta a Carlos Iván Mendoza. Por favor, maestro, usted tiene la palabra. Sí, muy buenas noches con todos. Voy a proceder a compartir pantalla. Vamos a intentar ajustarnos al tiempo, maestro, por favor. Sé que hay muchas cosas que decir, pero los tiempos son importantes. Sobre todo porque nos educan, porque luego en la exposición final tenemos 30 minutos para exponer toda la tesis. Y aquí solamente estamos exponiendo un pedacito. Así que vamos a ajustarnos a los tiempos. Maestro Carlos. Bien, como indicaba, muy buenas noches a todos. Les saluda Carlos Mendoza. Soy docente de la Unidad Educativa Soldado Monje y en este momento voy a compartir con ustedes el avance de mi investigación de tema proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática para la formación de competencias del pensamiento lógico-matemático. Quisiera iniciar mi intervención dando a conocer esta frase que manifiesta: enseñar es dejar una huella en la vida de una persona. En el Ecuador, los estudiantes de bachillerato presentan un sinnúmero de debilidades en el aprendizaje de la matemática. Según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, mediante un estudio estadístico, los estudiantes de bachillerato alcanzaron 693 puntos sobre 1000. A esta información se adiciona el promedio de los estudiantes del primer año de bachillerato, que alcanzaron los 6,98 sobre 10, que en una escala cualitativa manifiesta que varios estudiantes no han alcanzado los aprendizajes requeridos. La enseñanza de la matemática debe renovar su enfoque para formar estudiantes con pensamientos críticos y analíticos. Necesitamos lograr que los estudiantes desarrollen habilidades, competencias y destrezas que mejoren los procesos mentales, la reflexión, la toma de decisiones y la solución de problemas mediante un pensamiento lógico-matemático. Este cambio positivo que queremos dar en el proceso enseñanza-aprendizaje es posible si el docente entiende que debe innovar sus estrategias de enseñanza y cambiar la didáctica tradicional para lograr aprendizajes más significativos en los estudiantes. El objetivo de mi intervención es explicar la importancia de mi investigación y profundizar las teorías estudiadas que aporten al objeto de estudio, como lo es el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática para la formación de competencias. Gracias a las regularidades que ofrece el diagnóstico del contexto educativo, se ha podido encontrar una contradicción entre
las debilidades de la institución como las necesidades que presenta. Tanto así que se ha podido determinar que los estudiantes presentan debilidades en el pensamiento matemático. Existen estudiantes con bajo rendimiento académico y problemas de conocimientos previos. También se ha podido observar que el uso de las estrategias empleadas por los docentes son estrategias tradicionales, en donde el autor principal de este proceso sigue siendo el docente y la pizarra, y tratando de no producir en los estudiantes su participación activa. Ante esta situación, surge la necesidad de, en primer momento, motivar al estudiante a desarrollar habilidades matemáticas. Es una de las primeras intenciones que debemos tener los docentes, de tratar de captar la atención de los estudiantes para que puedan involucrarse de manera más activa a este proceso de enseñanza. Asimismo, surge la necesidad de realizar una nivelación de aprendizajes de los estudiantes y, sobre todo, pues crear una nueva estrategia para la enseñanza de la matemática. Existe una relación entre el problema, objeto y objetivo, el cual manifiesta que el problema de mi investigación nace de cómo contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática para la formación de competencias del pensamiento lógico-matemático. El objeto, que es el centro de nuestra investigación, es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática para la formación de competencias, y a dónde queremos llegar, pues es a desarrollar un sistema de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. Las debilidades que se han podido detectar en el contexto educativo es que tenemos estudiantes con un arrastre de nivel de aprendizaje. Hasta la actualidad, aún hemos tenido inconvenientes con lo que se dio hace 2 años por medio de la pandemia, y nuestros estudiantes, al llegar a un primero de bachillerato, vienen con un nivel bajo en el aprendizaje de matemática, con contenidos que tal vez no pudieron realizarse dentro de los años, insisto, de pandemia. Asimismo, existe el problema de la falta de acompañamiento por las familias. Hoy en la actualidad hay muchas familias, padres, madres, que están dejando a un lado ese rol de también ser parte de este proceso académico. Padres y madres de familias que no acuden a los llamados por parte de docentes y directivos a las instituciones educativas, pues, y esto provoca de que los estudiantes también muestren ese desinterés por estudiar. En nuestra institución tenemos también un problema en el contexto socioeconómico. Nuestra institución está ubicada a 1.5 kilómetros del centro de la ciudad, pero sin embargo nosotros acogemos estudiantes del sector rural, lo que provoca de que muchos carezcan, pues, de recursos tecnológicos para poder apoyarse en este proceso de enseñanza-aprendizaje. También existen problemas acerca de las faltas de programas de actualización didáctica por áreas. Hoy en la actualidad, el Ministerio de Educación ha dejado de impulsar cursos o seminarios que vayan relacionados, no tan solo en la didáctica de la matemática, sino también en el área de conocimiento. Es decir, los docentes año a año, pues, tenemos que tratar de autoeducarnos para poder mejorar los aprendizajes, porque no existe ese respaldo por parte del Ministerio de Educación. La importancia de mi investigación, bueno, en lo personal es muy importante porque estoy actualizando conocimientos acerca de la didáctica de la matemática, los mismos que los voy a poner en beneficio de la comunidad educativa a la cual me represento. También porque los docentes de matemática van a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje gracias a esta nueva estrategia que se va a implementar. Es muy importante también porque gracias a esto, pues, se va a mejorar el nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes, desarrollando nuevas habilidades con un pensamiento lógico-matemático, y sobre todo porque voy a realizar un aporte teórico y práctico mediante un sistema de estrategias didácticas. Asimismo, quiero indicar que para poder cumplir con este objetivo, en mi avance de investigación he podido cumplir con la primera tarea acerca de esta pregunta: ¿cuáles serán las tendencias conceptuales, teóricas e históricas del proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática de los estudiantes del primer año de bachillerato? Para poder realizar esta serie de actividades, pues, he respaldado mi trabajo con varios métodos, como se puede mostrar
he utilizado o empleado el método de revisión documental, el método histórico-lógico, el método sistémico-estructural, el método de inducción-deducción y el método de análisis-síntesis. Entonces, en el informe de las tareas, en cuanto a lo que es el estudio teórico, se han derivado los conceptos singulares, de los cuales con el uso de la investigación he podido encontrar lo que manifiestan varios autores y he interpretado cada uno de ellos a un concepto personal, como por ejemplo, ¿qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática? No es otra cosa que la interacción que existe entre el estudiante y docente en busca de una concepción científica del mundo, ¿sí? La búsqueda y la obtención de consecuencias y resultados logrados mediante el razonamiento lógico o matemático. Asimismo, en cuanto a lo que es el sistema de estrategia didáctica, pues son los procedimientos y técnicas que los docentes deben utilizar para orientar el aprendizaje en los estudiantes. Por tal motivo, deben ser aplicados constantemente para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y otro concepto singular que he generado es la formación de competencias del pensamiento lógico-matemático, que es el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes para dar solución de una manera más ágil a las problemáticas encontradas en el fenómeno educativo, las mismas que para formarse deben apoyarse con diversas herramientas, estrategias, metodologías que vayan de la mano con la tecnología. Gracias, maestro. Gracias por su exposición, por su presentación. Recurrimos a un tema muy importante, que es la formación de competencia en el pensamiento lógico-matemático. Agradecemos al maestro Carlos Mendoza por habernos hecho esta presentación. Le pedimos, por favor, que deje de compartir. Y le cedemos la palabra entonces a la maestra Berta Briones Cabrera. ¿Sí se encuentra por acá, Berta? Sí, doctor. Berta, tiene usted la palabra, por favor. Ya, gracias, doctor. Ok. Antes de todo, quisiera agradecer a Dios por hacer posible este hermoso momento. Muy buenas noches con todos los presentes. Les voy a compartir mi presentación de mi ponencia en la cual está basada mi proyecto de tesis, la misma que se titula Enseñanza-Aprendizaje de la Matemática, del incremento del interés del rendimiento académico de los estudiantes. El aprendizaje de las matemáticas es complicado para la mayoría de los estudiantes en todos los niveles educativos, a pesar de que en la actualidad las aulas y las escuelas están llenas de alumnos que les gustan las matemáticas, pues el interés se ha reducido por el aprendizaje de las matemáticas debido a que no proporcionan una comprensión adecuada de las mismas, por lo que se han considerado descubrir la importancia del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas para el incremento del interés y rendimiento académico. Según la UNESCO, es competencia del profesor de matemática, como suele escucharse. En estos días existe una tendencia creciente desde el aprendizaje centrado en el docente. El concepto tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje hacia el aprendizaje centrado en el alumno, lo que implica cambiar los roles a los alumnos y los docentes. Esto quiere decir que tanto la concepción tradicional del proceso educativo como en su nueva concepción, el papel del docente es vital, por lo que se necesitan buenos docentes, competentes y capaces de dejar una huella positiva en el alumno. Sin embargo, existen factores asociados a los profesores de matemática que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje en esta asignatura, entre los que se encuentran los siguientes: escasez generalizada de matemática,
de matemática entre las principales orientaciones restos a la el presente estudio entiende en esta práctica incluso un profesor muy competente tiene alumnos con los que no se logra el aprendizaje. Así quedan las puertas abiertas a investigaciones que contribuyan al aprendizaje de los estudiantes. Entre las principales orientaciones respecto al aprendizaje de matemática, plantean la siguiente. Primera, adoptar un método activo que parta de la realidad como recurso de aprendizaje. Segundo, vinculación de programas a contextos humanos y sociales. Le gusta el enfoque interdisciplinario. El proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas está influenciado por varios factores. Un momento, doctor, que estoy bajando porque no... Ya. Del proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas está influenciado por varios factores como, primero, poca conexión entre contenido y realidad. Segundo, escaso uso de las matemáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de otros contenidos pertenecientes a otras disciplinas del mismo plan de estudio. Tercero, vincular los contenidos matemáticos como una realidad ajena a los estudiantes. Para el presente estudio se identificaron dos teorías. La de absorción, que es el nivel más básico, aprender hechos y técnicas, implica hacer asociaciones. La generación automática y precisa de una combinación numérica básica es simplemente un hábito establecido de asociar una respuesta dada con un estímulo dado y la segunda es la teoría cognitiva. El proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en resumen, la primera teoría, absorción, asume que el conocimiento matemático es una colección de datos y hábitos formados por elementos básicos llamados asociaciones. La segunda es la teoría cognitiva, afirma que el conocimiento matemático no es una simple acumulación de datos. La esencia del conocimiento es la estructura, elementos de información conectados por relación que forman un todo organizado y significativo. Dentro de la historia, a nivel internacional, se evidenció, que la enseñanza de las matemáticas se ha desarrollado en los últimos dos siglos. Si bien aún queda mucho mejorar, hablaremos sobre los principales métodos de enseñanza avanzados para introducir las matemáticas en la vida cotidiana de todos los estudiantes. Aprender matemática se ha convertido en un arte. En conclusión del análisis y discusión realizando, se puede concluir que la competencia de un profesor de matemática es un aspecto esencial en el desarrollo del proceso educativo y metodológico de esta disciplina, incluyendo, entre otras cosas, no solo un dominio profundo de los contenidos matemáticos, sino también pedagogía y didáctica de las matemáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Berta. Muchas gracias por esta intervención. Indiscutiblemente una nueva mirada a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas centrado ahora
en el rol, en el papel del docente como multiplicador, como organizador, como gestionador de los procesos de aprendizaje. Creo que la conferencia inicial un poco que apuntaba a eso. ¿Estamos los docentes preparados para enseñar matemáticas? ¿Estamos los docentes capacitados con toda la información, con las teorías cognitivas, epistemológicas, afectivas, necesarias para que el alumno se motive, se interese y aprenda matemáticas? Son preguntas que al final vamos a retomar para que ustedes puedan hacer sus anotaciones correspondientes, por favor. Le damos la palabra entonces ahora, agradeciendo. Gracias, doctor. Le damos la palabra entonces ahora a Cecilia Elizabeth Crespo, a que nos comparta, por favor, su ponencia. Elizabeth, maestra Elizabeth, ¿se encuentra por acá? Sí, ya voy a compartir. Sí. Ya la vemos, por favor. Ya. Ok, muy buenas noches con todos los presentes. Soy estudiante del doctorado. Quiero agradecer a la Universidad Santander por la oportunidad para presentar mi avance de mi trabajo investigativo con el tema Estrategia para la Enseñanza de Matemática en los Estudiantes con TDAH. Para diseñar estrategias idóneas en el área de matemática y trabajar con estudiantes TDAH, debemos conocer cuál es el significado de estas cuatro letras, también sus síntomas, como es que el TH es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es considerado como el trastorno de neurodesarrollo que se expresa de forma de inatención y o hiperactividad. Barclay en 1997 lo considera como el trastorno evolutivo más frecuente en la infancia y que es una disfunción del sistema ejecutivo que se centra en tres síntomas, que son la inatención, impulsividad e hiperactividad. Los síntomas del TDAH son la hiperactividad, la inestabilidad emocional, la impulsividad, la coordinación y síntomas físicos, la conducta social y la inatención. Pero para mi trabajo de investigación he tomado como base tres de estos seis síntomas, puesto que me han servido como base o los he podido detectar en mi aula de clase al momento que imparto mi cátedra de matemática en la unidad educativa en la cual trabajo, que son la inatención, que es una que las características presentadas son las dificultades para prestar atención, también presentan problemas para seguir instrucciones y mantener el interés por aquellas actividades que requieren su debida atención por los procesos matemáticos. También tenemos la hiperactividad, que es la tendencia de mover los brazos, mover las piernas, hacer sonidos, balancearse de un lado a otro, levantarse de su puesto, molestar al compañero, entre otros, ¿no? También la impulsividad. Se pudo detectar o se puede detectar al momento que el estudiante interrumpe con frecuencia las conversaciones, las intervenciones de sus compañeros. Tiene dificultad para esperar su turno de participación. Y tanto así que pueden presentar cambios de humor. El TDAH en la adolescencia. En la práctica diaria de la adolescencia nos enfrentamos a distintas situaciones, entre ellas las derivaciones que se realizan a los estudiantes que presentan dificultades o necesidades educativas, entre ellas el diagnóstico del TDAH. A los educandos en educación básica y en el bachillerato, pero hay ocasiones en las cuales no se les puede hacer el respectivo diagnóstico, a pesar de presentar las dificultades en el ámbito educativo. Pero estas son atribuidas a otras causas como las dificultades de aprendizaje o las de motivación, arrastrando años de frustración y baja autoestima. En los adolescentes es fácil atribuir las conductas que presentan a conductas propias de la edad, posponiendo el diagnóstico del TDAH, puesto que una causa, podríamos decir, importante es el uso de los medios tecnológicos, puesto que estos los tienen a la mano y sirven de distracción para los estudiantes, puesto que pueden escribir, enviar mensajes, estar en el aula jugando o chateando, ¿verdad? El aprendizaje de las matemáticas. Para conocer las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, se necesita indagar en los investigadores de prestigiosas investigaciones que han dedicado sus esfuerzos al estudio de los perfiles cognitivos y de las posibles bases genéticas
de los diferentes tipos de dificultades de aprendizaje denominadas DEA. Tenemos la pregunta, ¿cuáles son las estrategias que se deben de diseñar para la enseñanza de las matemáticas a los estudiantes que presentan el TDAH? Estoy en proceso de investigación, pero como docente del área matemática, he podido detectar estos tres síntomas en mis estudiantes, los cuales me han servido, ¿verdad?, como base para realizar mi trabajo de investigación y que tiene como eje central la implementación de un modelo de estrategia para la enseñanza de las matemáticas en los estudiantes con TDAH, puesto que como docentes deseamos que los aprendizajes que se ayuden a construir en cada clase llegue a ser sostenible y perdurable, razón por la cual se necesita llegar a ellos sin que se pierda el interés o a su vez que se distraigan con facilidad. Es importante realizar la debida fundamentación conceptual, teórica y contextual del tema de investigación para destacar los aspectos relevantes sobre el desinterés o la falta de atención observables en los estudiantes y más aún con los educandos con necesidades educativas no asociadas a la discapacidad, como es el caso del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Por ello, los docentes debemos enfocarnos a establecer estrategias que se antepongan al cotidiano proceso de enseñanza, que sumando a los diversos factores comunes de la adolescencia, puesto que las matemáticas siempre se ha visto o se la ha señalado como una de las asignaturas más difíciles por el proceso que implica al realizar para poder obtener una solución. Por ello, realizo la descripción de la realidad, necesidad y la situación problemática de mi tema de estudio, donde hago énfasis lo siguiente. Voy a resumir, ¿verdad? En descripción de la realidad, tenemos que presentan la dificultad para concentrarse en los procesos y resolución de los problemas matemáticos, convirtiéndose esto en una debilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Necesitan afianzar su conocimiento que es impartido por sus docentes, pero para lograrlo se debe conseguir su atención, puesto que ellos pierden la concentración con facilidad porque se distraen o porque el aprendizaje en la matemática establece procesos y seguir procesos, seguir instrucciones, les resulta muy tedioso. La situación problemática. Presentan dificultades para concentrarse en los procesos y resolución de los problemas matemáticos, convirtiéndose esto en una debilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en un desafío para los maestros, pues en cada clase, cuando no se logra, ¿verdad?, no se logra con la misión de establecer el aprendizaje, tenemos que hacer una planificación diferencial. Mi problema, ¿cómo contribuir al proceso de enseñanza y de aprendizaje en las matemáticas a los estudiantes del bachillerato en ciencias con necesidades educativas TDAH en la unidad educativa fiscal Numa Pompilio Llona en la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador, que permitan afianzar el conocimiento matemático en los estudiantes TDAH? Tengo mi objeto y mi objetivo de la investigación. El objeto es el proceso de enseñanza y el aprendizaje de la matemática en los estudiantes TDAH y mi objetivo de investigación es diseñar las estrategias didácticas e innovadoras que les permitan a los estudiantes del bachillerato con TDAH asimilar de forma analítica y reflexiva el nuevo conocimiento a través de la implementación de un proyecto en la unidad educativa. Relación problema-objeto-objetivo. El problema, cómo contribuir al objeto de estudio, el proceso de enseñanza y al aprendizaje de la matemática. Y el objetivo de la investigación es diseñar estas estrategias didácticas, pero deben ser innovadoras. Resumen de mi fundamentación conceptual. Desafortunadamente, puedo decir, por las indagaciones que he realizado, existen pocas investigaciones referidas a estudiantes con dificultades de aprendizaje de matemática y el TDAH. Puesto los escasos trabajos investigativos y sus hallazgos sugieren que el TDAH y el bajo rendimiento en matemática comparten un patrón de déficit cognitivo que propicien su alto grado de impulsividad y en las dificultades de aprendizaje de matemática. Entre estos hallazgos tenemos la inhibición de la respuesta, memoria de trabajo y la atención. Tengo mi fundamentación teórica. La teoría la cognitivista con el teórico Ausubel y su aporte en el aprendizaje significativo porque manifiesta que para que las personas aprendan es necesario actuar sobre sus conocimientos previos, es decir, de lo que se conoce más de lo que se aprende en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se fomente el conocimiento y lo haga uno solo. Con la teoría cognitivista de Vygotsky,
con enfoque sociocultural, puesto que considera que el hombre no se limita a responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos, estableciendo una transformación. Esto es posible gracias a la mediación de instrumentos que se interpone entre el estímulo y la respuesta. También con las inteligencias múltiples de Garner, donde describe la forma como se establece el aprendizaje en cada persona. Esta idea rompe con el pensamiento de una inteligencia única. Según los entendidos, tenemos una visión muy limitada de nuestra inteligencia. Gracias a Garner, este pensamiento puede cambiar. Muchas gracias, maestra Cecilia, por estas aportaciones. Evidentemente un tema renovador, un tema, digamos, de análisis, de sentarse a pensar. Imagínense para un muchacho, digamos, con toda la capacidad cognitiva, con toda la expresión, digamos, afectiva, le es difícil aprender matemática. Imagínense un estudiante con alguna necesidad, digamos, con alguna patología, con algún síntoma, digamos, de alguna dificultad de este tipo, como lo es el TDAH. Muy bien, maestra, le agradecemos entonces a la maestra Cecilia y le damos la palabra a la maestra Petita Chávez González. Maestra Petita. Sí, ya. Un momentito, ya proyecto. La vemos y la escuchamos, maestra. Un momentito. Ya. Muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Petita Chávez González, de Medicinco Ecuador. Voy a compartir la diapositiva. El título de mi ponencia es Sistema de Estrategias Didácticas en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Matemática para la Atención Individual de los Estudiantes con Bajo Rendimiento Académico de Quinto Grado. Esta es de la Unidad Educativa Aurora Estrada Ramírez, Guayaquil, Ecuador. El objetivo de la ponencia es el estudio es diseñar un sistema de estrategia didáctica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática para los estudiantes con bajo rendimiento académico de quinto grado. La situación problemática también es el bajo rendimiento académico, que se relaciona con las dificultades de aprendizaje porque no se desarrolla el pensamiento lógico en la resolución de problemas matemáticos en un sentido amplio. Como resultado, aparecen también niños y niñas cuyos logros académicos están muy por debajo de la media en su grupo de compañeros, ya que transitoria o permanentemente. Sigo con el resumen. Ya. En el resumen, dice que también el estudio es importante porque los estudiantes de quinto grado requieren una metodología y un sistema de enseñanza-aprendizaje que respondan a sus necesidades. Que respondan a sus necesidades. Por ello, los maestros trabajan junto con sus padres para motivar a los estudiantes, enfocar su atención a los estudios de trabajo y para mejorar su rendimiento académico. Entre ellos hay alumnos con bajo rendimiento académico que tienen una actitud negativa hacia los estudios, se desmotivan y no aprovechan el contenido impartido en el aula. La metodología del estudio es descriptiva, con enfoque cuantitativo. Se relata la información por medio de cuestionarios y test aplicados a todos los estudiantes. La acción busca lograr a través de la implementación de estrategias didácticas innovadoras que el docente proporcione los conocimientos necesarios para que el estudiante los adquiera. Estas formas de las estrategias deben contener tanto como función de comunicación y representación, como una regulación del comportamiento de los demás y de uno mismo.
La introducción. En la introducción también tenemos las características que presentan los niños en el ejercicio de una misma actividad. Esto obliga a la búsqueda constante, no solo de una metodología, sino que todo un sistema fundamentado en principios pedagógicos, filosóficos, psicológicos, que respondan a las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje, en especial de aquellos estudiantes que presentan un bajo rendimiento académico. Un alumno con bajo rendimiento académico es un estudiante normal, que no consigue alcanzar las metas académicas establecidas. Es decir, carecen de una plena disposición por realizar cosas. Inclusive, hay un cambio de conducta reflejada en su agresividad o posibilidad. Es allí entonces donde el alumno ya empieza a descubrir las tareas. No se prepara correctamente para las lecciones, tampoco participa en clases ni realiza los trabajos individuales, grupales. En América Latina también, los colegios no aplican diversas estrategias a la hora de enseñar a los estudiantes. Educar en la comprensión del lenguaje matemático significa favorecer el desarrollo de estrategias. Estas actividades en el proceso de la comprensión numérica contribuyen al desarrollo del pensamiento lógico, matemático. La enseñanza de las matemáticas es el tema de mayor importancia para su adecuado desempeño escolar del estudiantado del Ecuador. Lo que modificará será el enfoque que se da a la enseñanza. El sistema de estrategia didáctica y de la demostración en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática de los estudiantes con bajo rendimiento académico. Ahora, en el desarrollo, los estudiantes que asisten a centros educativos necesitan sentirse motivados por aprender. La experiencia educativa ha demostrado la necesidad y utilidad de aplicar correctamente técnicas y vías que se ponen en funcionamiento para la ejecución de un aprendizaje eficiente. El docente necesita trabajar junto con los padres para que el estudiante tenga una formación con base sólida, sobre todo que refuercen su interés en los estudios, y ahí radica la importancia del enfoque, su atención al aprendizaje. Se diseña a partir de actividades que propicien un ambiente favorable para este diagnosticar el nivel de conocimiento que sobre determinada materia poseen los estudiantes. A partir de ello se proponen actividades en las cuales se aprovechan las potencialidades que por sus conocimientos y experiencia tienen los docentes a partir de la familia o la comunidad. Es obligado tomar en cuenta la cultura, características de la interacción sobre los estudiantes, pues ambos juegan un determinado papel en la formación de desarrollo de la personalidad de cada uno de ellos. Aquí hay muchos autores que se preocupan de la estrategia, que dan sus estrategias. Entre ellos tenemos aquí a Osubel. Osubel en el 2002, que dice que el aprendizaje que se construye a partir de estos conceptos sólidos se basa en el constructivismo. Como Díaz también en el 2008, la estrategia define de una enseñanza como procedimientos y recursos para promover el aprendizaje. Díaz y Hernández en el 2002 caracterizan los resultados de los estudiantes por su objetividad, integralidad, flexibilidad, carácter de sistema, carácter desarrollador, carácter conceptualizado, carácter vivencial, nivel de actualización y aplicabilidad.
En este resultado de objetividad, parte del análisis de los resultados del diagnóstico aplicando a los estudiantes la necesidad de transformación de modo de actuación y las características psicológicas, psicopedagógicas de los mismos. En la integralidad, se basa en las cualidades, valores, modos de actuar en estrecha relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la flexibilidad también permite cambios en un sistema de actividades según vayan desarrollándose las actividades y las dependencias del contexto donde se desarrolla el nivel de conocimiento. Gracias, maestra. Le agradecemos su participación, pero los tiempos son importantes cumplirlo además. Le damos las gracias a la maestra Petita, un tema recurrente, el tema del diagnóstico que hay que tener con nuestros estudiantes para lograr resultados con ellos. Es punto de partida, creo, el tema del diagnóstico que ya lo retomaremos en algún momento. Le damos entonces la palabra al maestro Marvin Josué. Marvin Josué, usted tiene la palabra, por favor. ¿Sí está por acá? Maestro Marvin. Seguimos entonces, si no está el maestro Marvin, si se incorpora luego le damos la oportunidad de que nos pueda presentar. William Marcelo. William Marcelo. Hola, buenas noches, aquí presente. Hola William, usted tiene la palabra, bienvenido. Listo, buenas noches. Muy buenas noches a todas las autoridades presentes de esta prestigiosa universidad como Loyola Santander, así como también a todos mis compañeros ponentes y a todos los asistentes presentes. Sean todos bienvenidos al 8º Congreso Internacional sobre Investigación e Innovación Educativa UNISAN 2023. Permítame presentarme. Soy el ingeniero William Marcelo de Olvera. Me encuentro realizando mi maestría en Educación en Docencia e Investigación. Mi tema de tesis es Sistema de Estrategias para el Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Lógico-Matemático en Estudiantes de Octavo Grado, un proyecto para la Unidad Educativa Emma Vargas Villamar de Ecuador. Todo empezó como una aventura, luego se convirtió en un reto y hoy estoy aquí presente delante de todos ustedes participando en este majestuoso congreso. Hablar de la educación es hablar del mundo, ya que la educación y el mundo están tomados de la mano. Si el mundo cambia, la educación debe cambiar, debe transformarse, debe innovarse. Y por eso que después de la pandemia del COVID-19, la educación sufrió un gran cambio, para lo cual no estuvimos preparados. Nuestros estudiantes fueron afectados. Nosotros los maestros estuvimos no capacitados, no tuvimos todos los conocimientos necesarios para enfrentar esta nueva modalidad de enseñanza. Tuvimos que aprender nuevas técnicas, aprender nuevas estrategias, actualizar nuestro conocimiento. Tuvimos que innovarnos y adaptarnos a esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje. Por eso, pensando en ayudar a nuestros estudiantes, a nuestra juventud, quiero que mi trabajo sea un granito de aportación de conocimientos para ayudar al desarrollo del pensamiento lógico-matemático de nuestros estudiantes. ¿Por qué es importante el desarrollo de habilidades del pensamiento lógico-matemático? La importancia radica en que facilita a los estudiantes a desarrollar una habilidad para pensar. También emplea el uso del razonamiento lógico. Por eso, pensar es la capacidad intelectual que diferencia al hombre del resto de los seres vivos. El pensamiento es el resultado del conjunto de operaciones mentales como la observación, la clasificación, el razonamiento, operaciones que todos estamos facultados de realizar. Lamentablemente, en nuestro medio, a esta función de pensar no se le concede la importancia en nuestro
la importancia que realmente tiene, porque no estamos estimulando a niños y jóvenes para que la desarrollen. Como resultado, vemos que estudiantes pueden realizar sus deberes por sí mismos, no lo pueden realizar, y por su propio entendimiento tampoco, necesitan de la ayuda, necesitan de la colaboración de una persona que tenga conocimiento. Esto definitivamente afectará a su vida, puesto que se sentirán inferiores frente a quienes ya desarrollaron su desarrollo lógico. Es porque muchas veces no se puede desarrollar estabilidad del pensamiento lógico por algunos factores, tales como un bajo razonamiento lógico, dificultades para personas, para chicos especiales, diagnóstico de las aulas del TIC, deficiencia de estrategias de enseñanza, poco interés en el estudiante. Perdón que les interrumpa. La persona, Ruth Carrasco, ¿podrá apagar su micrófono por respeto a quien estamos escuchando? ¿Hola? La estoy buscando y no la encuentro. Ya lo apago. Gracias. Ok, gracias. Listo. Los problemas de investigación tienen que ver con la realidad, las necesidades, y tienen que ver también con la situación problemática. La realidad es que los estudiantes de octavo grado muestran dificultades para el desarrollo de habilidades lógico-matemático debido a que la modalidad en que se está desenvolviendo la enseñanza por la pandemia, las clases cambiaron y tanto los estudiantes como los maestros nos vimos en la necesidad de adaptarnos a esta nueva forma de aprendizaje. Los maestros carecen del conocimiento de estrategias que fomenten en el estudiante el desarrollo de habilidades. La necesidad tiene que ver con que los estudiantes necesitan que sus maestros les faciliten un sistema de estrategia para el desarrollo de habilidades lógica matemática. Es decir, se requiere de para que los estudiantes desarrollen habilidades que les faciliten la toma de la mejor decisión y le brinde obtener distintos conocimientos. La problemática que genera este cambio de la enseñanza es que la nueva modalidad de aprendizaje, los docentes no tienen la experiencia en este nuevo tipo de enseñanza. Y es aquí donde se genera la dificultad del pensamiento lógico-matemático necesario en la formación de cada uno de los estudiantes. Problemas que se presentan porque los estudiantes no desarrollan su habilidad del desarrollo de pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de atención en el aula. Esta patología se caracteriza por una dificultad de mantener la atención voluntaria frente a diferentes actividades, junto a la falta de control de los impulsos. A nivel educativo, las principales consecuencias son el bajo rendimiento académico y las dificultades para la interacción social. Dentro de los trastornos de cálculo tenemos, el trastorno de cálculo quiere decir una discalculia evolutiva. Es una dificultad en el aprendizaje de procedimientos matemáticos y en el uso de los números, a pesar de que el niño tenga habilidades normales, sensoriales, motrices y de inteligencia. La memorización está comprobado que la mejor forma de adquirir conocimiento es estudiar razonando, debido a que realmente se comprenden los temas estudiados, a diferencia de estudiar en memoria, memorizando. ¿Qué quiere decir estudiando memorizando? Porque después de cierto tiempo uno se olvida los conceptos, por eso es recomendable estudiar razonando, pensando y analizando. Ahora vamos a citar a diferentes teóricos que han aportado a mi trabajo en el desarrollo de habilidades de pensamiento lógico. Voy a citar primero a Juan Amos Comenius. Su valioso aporte a la pedagogía universal permanece vigente hasta la actualidad, con su célebre frase, enseñar todo a todos. Él creía que la mente humana tenía una capacidad infinita y bajo esta idea defendió la idea de la educación universal que iluminara el alma de todas las personas. La teoría de Comenius creía en alentar a todos los niños a aprender usando su sentido y a formar ideas a través de imágenes más que palabras. Las palabras solo deben ser aprendidas, enseñadas en su asociación con las cosas. Eso creía Comenius. Según Comenius, ¿cómo debía ser un maestro? Un maestro debe saber enseñar. ¿Dónde enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Y cómo enseñar? Pues era facultad de ellos
formar buenos hombres. Decía Comenio que todos los que forman hombre deben buscar la verdad, ya que el hombre es poseedor de la sublimidad de la naturaleza humana, que son la esencia, el sentido y la razón. Ahora citaré a Juan, a según Piaget. Decía Piaget que el conocimiento matemático es el que constituye al niño relacionando las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Según Piaget, el desarrollo cognitivo comienza cuando el niño o niña asimila las cosas del medio que le rodea con la realidad de sus estructuras, de manera que antes de empezar la escolarización formal, la mayoría de los niños adquiere sus conocimientos considerables sobre contar el número y la aritmética. Porque bien sabido es que el niño, a través de la repetición de la enseñanza, de por decirle, diga uno, dos, tres, el niño va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo. Entonces, eso es lo que decía Piaget. Viene enseñándole al niño poco a poco, porque el niño, antes de ir a la escuela, ya el niño ya sabe contar, sabe cuáles son las vocales y tantos datos más. Pero en cambio, según Álvarez de Saya, decía que una habilidad es una actividad cognitiva consciente en donde quien aprende interactúa con el objeto de estudio hasta transformarlo en aprendizaje. La habilidad no es memoria, es práctica de actividades cognitivas y tareas. Ahora, las conclusiones. Se puede concluir que los docentes no están capacitados al 100% por lo que carecen de estrategias que le faciliten la enseñanza hacia los estudiantes. La nueva modalidad de enseñanza por la que estamos pasando hace que los estudiantes no absorban el conocimiento debido al de manera profunda, significativa y permanente. Se concluye que se debe aplicar sistema de estrategias para la enseñanza y así poder a los estudiantes y que estos puedan absorber y desarrollar destrezas que le permitan obtener habilidades que le faciliten la comprensión de la enseñanza que le brinde el docente. De igual manera, es necesario facilitar horas de tutorías para lograr el objetivo, y es que el estudiante obtenga de esta manera un aprendizaje significativo. Gracias, esta es toda mi exposición. Muy bien, maestro William, muchas gracias por su exposición. Un tema importante, el desarrollo de habilidades de pensamiento, pero de habilidades de manera general, porque a veces confundimos hábitos, habilidades con otro tipo de aspecto innato, innovador o que caracteriza a una persona. Las habilidades, como bien lo dijo el maestro, constituyen sistematización de acciones, recurrencia de acciones, repeticiones de acciones, que son los que posibilitan el salto, el desarrollo, el cambio en lo particular. Ahora sí le damos la palabra entonces a Marvin. Marvin Díaz, para que nos comparte entonces su experiencia. Muchas gracias, maestro. Okay. William. Buenas tardes, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ok, voy a iniciar. Bueno, primero que nada, quiero... Perdón. Okay. El título de mi ponencia es La motivación para el aprendizaje de las matemáticas, y señalo que 2.0 porque ya me encuentro en la parte final del estudio del... Bueno, he concluido ya la maestría y estoy actualmente terminando el doctorado. La investigación de mi tema se desarrolla en un contexto de una escuela primaria que se llama Amado Nervo Turno Vespertino, que se ubica en la ciudad de Cancún, en el país de México, con alumnos específicamente de sexto grado. Bueno, principalmente en Cancún tenemos una amplia gama de alumnos, fuera de que estamos hablando de una escuela de educación pública y una escuela situada en un contexto de organización completa. Actualmente tiene 16 grupos, es una escuela bastante grande. Hay 507 niños en el turno de la tarde, 35 alumnos por aula, una cuestión de hacinamiento muy complicada. Los salones son muy pequeños y tener 35 pequeños dentro de un aula es muy complicado. Es una zona de alta marginación en donde se desarrolla mi investigación.
problemas principales que tenemos hoy en día, la deserción escolar grandísima, es solamente que hay algo peculiar aquí en la cuestión de deserción escolar. Así como un alumno deserta el día de hoy, el día de mañana tenemos en la puerta de la escuela uno o hasta dos alumnos, ya que en esta zona donde se sitúa la escuela, es la mancha urbana, se ha desarrollado grandemente, así que tenemos muchísimos alumnos y siempre tenemos alumnos en puerta. Y el otro problema, tenemos consecuencias a raíz de la pandemia del SARS-CoV-2, en alguna manera muchos papás no nos están ayudando con el trabajo de los niños. Esto es a consecuencia del trabajo que se estuvo dando a distancia. Los alumnos que se manejan solos, aquí de alguna manera niños llaves siempre traen consigo la manera de que ellos se manejan solos para llegar a su casa y poder llegar a la escuela. La comunidad escolar existe también tutores que son analfabetas, que también es un problema frecuente. Y los altos índices de familias disfuncionales dentro de los salones también es un aliciente a las dificultades que tenemos. La situación problemática de mi investigación. Los alumnos en el tercer ciclo de educación primaria, específicamente en sexto grado, muestran una dificultad para plantear y resolver problemas usando herramientas matemáticas. Esto en la toma de decisiones y enfrentar situaciones no rutinarias que impliquen argumentar hechos y en los procedimientos matemáticos. En la realidad, señalo que no se alcanza a despertar la curiosidad e interés por emprender un proceso de búsqueda en la resolución de problemas, sumando la falta a la retroalimentación que se da en los procesos de aprendizaje en el núcleo familiar. De esta manera no se logra una finalidad a lo aprendido dentro del salón, dentro del aula, dejando de un lado la importancia en el desarrollo integral de nuestros niños. La necesidad que señalo es que los estudiantes desarrollen estas habilidades, que sean plantear y resolver problemas usando herramientas matemáticas, enfrentar decisiones y situaciones no rutinarias, sobre todo, desarrollar confianza en sus propias capacidades y perseverancia al enfrentar problemas que lo pongan a prueba en su día a día. Lo cual alcanzaremos solamente mediante estrategias educativas que se pongan en juego al crear una necesidad en nuestros niños, en el educante, por lograr un cambio positivo en sus aprendizajes. Lo anterior se concreta en base a la investigación del desempeño estudiantil en determinados aprendizajes esperados enfocados en la asignatura de matemáticas. Pospandemia, señalo en específico esto, ya que tenemos una amplia gama de dificultades que enfrentar, sumando a las problemáticas académicas que ya tenemos planteadas anteriormente. Es justo señalar que la situación real de las escuelas de educación pública en México, donde la deserción escolar, las políticas educativas emergentes en la implementación de la educación a distancia, los alumnos que pasaron de grado sin siquiera haber concluido el perfil de egreso del grado anterior, las situaciones particulares del ámbito familiar dificultan en gran medida la implementación de los talleres que voy a anunciar a continuación. Más adelante voy a señalar el taller que menciono, pero antes tengo algunos conceptos que considero importantes destacar en mi investigación, lo que es el pensamiento lógico-matemático. Recurrentemente es abordado en los consejos técnicos escolares que son año con año programados por nuestras autoridades educativas. Una de las problemáticas a solucionar es que continuamente es un objeto de estudio el que nuestros estudiantes, desde los aprendizajes esperados y las primeras pruebas que señalamos con nuestros niños en la prueba diagnóstica, no se alcanza a obtener que el perfil egreso del alumno del grado anterior se haya cubierto. Simplemente podemos notar que no hay un repaso en casa y que lo aprendido en aula no se da una continuidad. Los resultados de PISA 2018 nos señalan que nuestros estudiantes mexicanos no alcanzan los niveles básicos para seguir su desarrollo académico. Esto en comparación con el promedio de los países de la OCDE. Es necesario encontrar una solución inmediata para el rezago escolar. La autoridad educativa, por lo tanto, promueve repetir una fórmula que es una fórmula ganadora en otras naciones, donde las características contextuales de los modelos educativos no son los de México. Señalo China, Dinamarca, Singapur y Estonia, son muy peculiares, además de que el nivel de desarrollo económico de estos países es variable de un país a otro, incomparable con el de nuestro país. Se basan en el constructivismo y un enfoque por competencias.
México en su foco humanista e incluso en la nueva escuela mexicana tiene la visión de formar ciudadanos honestos e incorruptibles, centrándose en las niñas, los niños, así como en adolescentes. La visión que va más hacia una comunidad y los valores cívicos, la condición indispensable para vivir en sociedad, en su contraparte a las naciones antes enlistadas, que en su generalidad invierten en su capital humano, siendo foco de interés mundial. Sí, proceso, y lo titula como Santos Álvarez, concluye que el proceso educativo como un concepto multidimensional en el que convergen distintos aspectos y sobre todo los que ejercen su influencia en las características individuales del alumno. También señalo que el pensamiento matemático es la habilidad de utilizar casi de manera natural cálculo matemático, las cuantificaciones e hipótesis, es poder comprender conceptos abstractos, razonamiento y comprensión de relaciones. Según Piaget, plantea que el proceso lógico-matemático se enfatiza en la construcción de la noción del conocimiento que se desglosa de las relaciones entre los objetos y desciende de la propia educación del individuo. Es decir, el educando va a construir el conocimiento lógico-matemático. Sepp define el concepto de pensamiento matemático para el 2017 en Aprendizajes Clave. Se denomina que la forma de razonar que utilizan los matemáticos profesionales para resolver problemas provenientes de diversos contextos, ya sea que surjan en la vida diaria, en las ciencias o en las propias matemáticas. Al respecto, también Ausben nos señala o plantea que el aprendizaje se basa en la estructuración activa de los procesos mentales que se suscitan en la estructura cognitiva del ser humano, lo que podemos definir como una interrelación muy profunda entre la información de los saberes previos y las características particulares del educando, concluyendo con un aprendizaje duradero. Sobre todo, lo que yo quiero destacar aquí, que para esta última etapa de mi proceso de aprendizaje en el doctorado, definimos un taller para profesores y alumnos. Este taller se implementa de la siguiente manera. Es un taller de pensamiento lógico-matemático para docentes en educación primaria. ¿Cuándo lo vamos a implementar? Buscando un acercamiento con la supervisión escolar y que en el plantel escolar se nos dé los tiempos necesarios para poder trabajar con los profesores. Sobre todo para poder analizar la metodología que muchas veces pasamos por alto, ya que hay una diversidad enorme que data desde la actualización del plan de estudios del 1997, 2011, con la RIEP, y en el 2007 Aprendizajes Clave, y actualmente estamos trabajando en la nueva escuela mexicana, bueno, dejándolo un poco atrás, sobre todo porque ya estamos trabajando los nuevos libros de texto con algunos talleres que estamos llevando actualmente. Gracias, esto va maestro. A favorecer que en el centro gracias, educativo. Gracias, maestro. Yo sé que la pasión nos gana y que tenemos muchas cosas que decir al respecto, pero bueno, la disciplina y las exigencias así lo meritan. Pero muy importante lo que está planteando, sobre todo como continuidad a su resultado anterior, que fue esa tesis de maestría. Muy importante el camino que sigue, maestro, sigue desde ya, lo felicito en lo particular. Entonces, agradeciendo al maestro por su exposición, le pedimos a Laura Torres. Hay una Laura por acá, pero no sé si es Laura Torres la que debe presentar su ponencia en estos momentos. Maestra Laura, ¿se encuentra usted por acá? Laura. Bien, seguimos entonces con el maestro Junior Quesada Garnica. Maestro Junior, tiene usted la palabra, por favor. Tiene para activar su audio, maestro. Ok. Muy buenas noches, colegas docentes. Muy buenas noches, doctor. Mi tema es el modelo de teleformación con estrategias didácticas innovadoras para el aprendizaje en la asignatura de matemáticas en los estudiantes de décimo grado de educación básica. Un proyecto para la unidad educativa José Vaquerizo Maldonado en Ecuador.
compartir. Okay. Bueno, como introducción tengo que este trabajo de investigación, en este trabajo se detallan las falencias educativas que imparten los docentes en la modalidad de, teleformación. Es por ello que se ha visto o que he visto la necesidad de implementar un modelo audiovisual didáctico que estimule las ganas de aprender y de adquirir conocimiento de una manera adecuada con estrategias lúdicas que ayuden a llenar los vacíos de una mala estrategia para educar a través de la virtualidad. Como ya tenemos conocimiento, en el 2020 nos vino una crisis sanitaria nosotros los maestros no estábamos preparados para impartir clases bajo este sistema de teleformación. Es por ello que me he visto en la necesidad de describir la realidad en la que se encuentra mi unidad educativa. Ahí existen falencias en el proceso educativo con carentes procesos de aprendizaje esencialmente en alumnos de décimo año, que es en el nivel donde yo laboro, en el área de matemáticas, ya que la mayoría de los maestros, y me incluyo, hemos impartido una enseñanza tradicional. No impartíamos las clases de una manera innovadora. La mayoría de los maestros solo somos alumnos del marcador y del pizarrón, mas no utilizamos las herramientas que esta modalidad nos hizo, o sea, las herramientas que estaban dentro de esta modalidad. Es por ello que me he visto en la necesidad de implementar un modelo audiovisual didáctico que busque en los estudiantes la necesidad, o sea, y las ganas de adquirir conocimientos de una manera nueva, que nos permita complementar las falencias educativas causadas por la virtualidad dada por el COVID-19. Para ello tenemos que entender qué es la educación virtual. La educación virtual es una nueva forma de aprendizaje donde se toma en consideración el tiempo y la necesidad del estudiante. Este tipo de educación ofrece a las instituciones educativa un medio para extender sus cursos didácticos más allá de los fines de cada estudiante con el estudiante, y también tiene como objetivo ligar a los docentes, estudiantes y los recursos didácticos de una forma más interactiva. Aquí también nos hace nos habla del e-learning, que es una herramienta para la educación virtual. La metodología de la educación virtual dice que esta metodología se dirige a una existencia de una sociedad que permita llegar a una resolución cierta y contundente. Esta responde a cómo enseñar y aprender. Y en cada modelo de teleformación se destaca la metodología como base del proceso. A continuación vemos un pensamiento donde nos dice que la única solución a los problemas de la resistencia al cambio de los docentes es lograr la alfabetización digital de los mismos hasta que incorporen las TICs en sus actividades cotidianas, por una parte, y en el uso didáctico de las mismas por otra parte. ¿Qué son las TICs? Son las tecnologías de información y de comunicación. Tenemos la guía del tutor. Nos dice que también es denominada guía del docente virtual, es una persona encargada de guiar a los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y cómo nos guían? A través de los siguientes aspectos, como podemos observar, que es la pedagogía, la organización, la orientación, la técnica, la comunicación, la motivación y lo social. En la pedagogía tenemos que esta nos ayuda a diagnosticar, dirigir, desarrollar, motivar ciertos métodos, procesos y estrategias para el aprendizaje. En la organizativa o en la organización, como su palabra nos dice, es organizar los tiempos de las actividades de cada uno de los estudiantes y las actividades que nosotros como
docentes vamos a impartirles. En la orientación debemos despejar inquietudes, debemos tener unos métodos adecuados donde ellos sean muy fácil el entendimiento. En la técnica, agregar herramientas donde se les haga muy fácil el uso de ellas para poder aprender. En lo comunicativo, en enseñar o más que todo, en comunicarnos con el estudiante, en interactuar con el estudiante, de que el aprendizaje no sea que él autoaprenda de una manera, o sea, la finalidad es eso, que él autoaprenda, pero con la guía del maestro. Para eso está la comunicación. Lo motivacional, lo que nosotros podemos ofrecer como docentes es un trato cordial, un mensaje de motivación a cada uno de sus, a cada una de sus actividades, estén correctas o incorrectas, valorar su esfuerzo, su trabajo. Bueno, como conclusiones tengo que este proyecto de investigación que se presenta tiene como propuesta la aplicación del modelo de teleformación en la materia de matemáticas, la misma que tiene como objetivo incorporar a la teleformación dentro del proceso educativo como herramienta principal de la construcción de conocimientos dentro del ámbito de la, dentro del ámbito educativo del lugar donde laboro, de la institución donde laboro, con el fin de impartir, el conocimiento de un sistema de enseñanza no presencial. Y es por esta característica por lo que se constituye un avance muy considerable en la evolución de los procesos de aprendizaje a través de la utilización de métodos digitales en línea. Y también tengo como objetivo añadir a mi investigación recursos tecnológicos como puede ser Schoology, Kahoo, EducaPlay y oyéndome más un poquito más avanzados como el MOOC, que son herramientas tecnológicas que nos van a permitir ser más interactivos, ser más didácticos con los estudiantes y que ellos tengan una gana de aprender y de llenar los vacíos que la pandemia, que la crisis sanitaria nos proporcionó, ya que nosotros como docentes no estábamos preparados para utilizar todas estas herramientas que nos ofrece el Internet. Entonces sería todo. Sin duda, maestros todos, sin duda es un tema importantísimo que realza el papel de los medios en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la matemática en particular y de otras asignaturas. Yo sé que está dicho muchas veces que es obligado, que es oportuno, que es necesario, pero cómo optimizar ese proceso de utilización de los medios de enseñanza, creo que Junior nos acerca un poco a este criterio, a estas teorías que evidentemente son de análisis importante. La maestra Yanina Alexandra tiene la palabra. Junior, por favor, ¿nos deja de compartir? Maestra Yanina. Sí, gracias, ya comparto. Ok. ¿Se está visualizando? Escuchamos y la vemos, maestra. Ok, muchas gracias. Buenas noches, estimadas autoridades de la prestigiosa Universidad Santander. Quien habla, pues, Yanina Alexandra Viteria Alcíbar, está realizando pues, la ponencia sobre la estrategia didáctica para favorecer el uso de las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en asignatura de matemática en los estudiantes del séptimo año de educación básica, un proyecto para la unidad educativa Agdón Calderón en Chone. De acuerdo a la investigación plasmada y revisada por varios autores, dentro de esta investigación es importante resaltar aspectos de gran relevancia sobre modelos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe indicar que hoy por hoy, pues, realizar una investigación en educación no es una excepción. Es por ello que el docente investigador debe contar con la preparación y unidos a los conocimientos y habilidades que la ciencia de la educación nos brinda,
mismo nos permitirá ser competente y por ende contribuir en este proceso de enseñanza. El entorno de esta investigación se abordarán teóricos fundamentales de las temáticas como modelo didáctico, estrategias didácticas, estrategias de enseñanza y aprendizaje, pensamientos críticos y tecnología de la información, entre otros. Partiendo del análisis de la investigación educativa, se establece que son todas aquellas acciones de investigación que tienen como propósito esclarecer diversos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, mismo que permite su respectiva optimización. Consecuentemente a este aspecto como tal que conlleva la ciencia de la educación, ya que aborda aquellas disciplinas que tienen entre su objeto de estudio y su influencia dentro con la educación como tal, en ese mismo sentido es relevante considerar la importancia de la didáctica educativa, ya que refiere al conjunto de estrategias, métodos y técnicas que se utiliza como docente al momento de planificar, desarrollar y por ende evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este enfoque como tal didáctico-educativo tiene como objetivo principal facilitar el aprendizaje de los estudiantes y lograr a una educación de calidad. Es decir que reconoce un aspecto que contribuye a la formación del intelecto y de la personalidad del estudiante. Partiendo de esta premisa, la didáctica educativa incluye una variedad de estrategias como aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en proyecto. También es oportuno considerar los recursos didácticos como materiales multimedia, juegos educativos y tecnologías educativas que nos permite al docente satisfacer las necesidades de los estudiantes de manera que se logrará una educación de calidad. Basándonos a este contexto como tal, dentro de todo este entorno de premisa, pues focalizamos la parte de la situación problemática en la unidad educativa Calderón de los estudiantes del séptimo nivel de educación básica que muestran debilidades en obtención de competencias en el desarrollo de aprendizaje de la asignatura de matemática para desafiar las distintas necesidades y problemática del estudiantado desde una dirección de innovación en el proceso mediante la tecnología. No obstante aquello, es decir, existen procedimientos que nos conlleva a la enseñanza, en donde promueve ese conocimiento en el área, por lo que se considera que las estrategias empleadas son insuficientes con respecto al cómo enseñar. Consecuentemente, pues existen carencias tecnológicas dentro del sector educativo ecuatoriano que impide a los estudiantes que desde los niveles básicos afloren competencias mediante la innovación cuya finalidad aporta al desarrollo de una vida cotidiana del educando. Por tal motivo, la situación requiere adaptar un modelo didáctico que favorezca el uso de las herramientas tecnológicas y que nos fortalezca el aprendizaje de la asignatura de matemática en los estudiantes de séptimo año de educación básica de la unidad educativa Calderón. Previo a esto, pues, al nivel de iniciar a un nivel de educación superior como parte de un aprendizaje significativo educativo. Es aquí que nace la interrogante del problema. ¿Cómo contribuir el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de matemática en los estudiantes del séptimo año de educación básica que potencialice un pensamiento analítico y eleve el desarrollo de la capacidad de pensamiento para la agilidad mental? Dando continuidad a aquello, procedemos pues a establecer el objeto, que en este caso es el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa antes mencionada. Desde nuestro punto de vista de la investigación, el objetivo como tal nos va a permitir desarrollar un modelo didáctico para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del séptimo nivel de educación básica que permita la implementación mediante una estrategia de la unidad educativa. Dando continuidad a este problema,
Es importante resaltar aspectos relevantes que está dentro de la parte de contextualización, dentro de los conceptos generales, conceptos particulares y los conceptos singulares que nos conlleva al procedimiento del desarrollo de la parte de la contextualización o la fundamentación teórica conceptual. En este sentido, hemos tratado y vamos a hacer énfasis, síntesis, dentro de lo que es el modelo didáctico, desde el punto de vista de varios autores, en este caso, refieren que un modelo didáctico también es un cúmulo de aprendizaje en donde se motiva el diálogo y el trabajo colaborativo que permite básicamente al educando desarrollar un pensamiento crítico y también la esfera afectiva. Es decir, que lo aprendido adquiera un aprendizaje de manera significativa y en un sentido muy personal. Esto conlleva establecer ciertas estrategias misma que, versado por varios autores, nos lleva a que es un conjunto de planificación debidamente ordenada, mancomunada de métodos y técnicas, acciones o recursos que el docente como tal debemos de emplear para dar ese tipo de efectividad en el proceso educativo, el cual conduce al docente pues en un proceso de enseñanza y que ayuda al educando a alcanzar un aprendizaje significativo, haciendo énfasis en la capacidad para relacionar la reflexión teórica e intervención práctica. En esto se basa las partes de las estrategias de aprendizaje y lo establece como un aprendizaje activo y o participativo, un aprendizaje colaborativo o cooperativo y un aprendizaje significativo, mismo que puntualiza principios que rige toda acción didáctica, por tal motivo influye en cualquiera de las estrategias que se aplique, tales como la comunicación, la actividad, la individualización, la socialización, la globalización y creatividad de una apertura de un aprendizaje significativo. Siendo así, esto hace énfasis a un aprendizaje significativo del área de matemática, en la cual nos indica que el área de matemáticas como tal es un factor relevante y según planteado por Hernández y Soriano, pues nos dice que es un modelo cognitivo, que existen principios básicos para enseñar la matemática, que nos permita promover procesos cognitivos, poner énfasis en aprendizaje de conceptos, generalizaciones y establecer diferencias individuales. Siendo esto también, la matemática nos conlleva a ese tipo de un pensamiento crítico que de acuerdo o haciendo énfasis a la taxonomía de Bloom en el 2001, hace referencia el que el pensar implica uno de los elementos superiores, tales como conocer, comprender, aplicar, sintetizar y a su vez evaluar permanentemente el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de un pensamiento crítico que nos permita establecer ámbitos internacionales, relacionarlos con el desarrollo de un pensamiento crítico que destaca el trabajo de un aprendizaje basado prácticamente en problemas y que conlleve a una solución de problemas, de soluciones a diario. Gracias, maestra. Gracias, maestra Yanina. Muy, muy, muy interesante. Y además, se percibe que hay una historia de usted relacionándose con el objeto que investiga, de usted relacionándose con la investigación en este caso, y manifestado en un dominio pleno y eficiente de lo que está hablando. Le agradecemos finalmente su participación. Le pedimos, por favor, que deje de compartir y le damos la palabra a Florencio Encarnación Rosado, para que nos muestre, por favor, sus resultados. Lo vemos, Florencio, no sé si podemos escucharlo ya. Hola, buenas noches, ¿me escucha? Hola. Sí, ya lo vemos, Florencio, y lo escuchamos. Tiene la palabra usted. Muchas gracias. Bueno, les presento mi tema,
que es el modelo para el desarrollo del pensamiento matemático con el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de sexto grado. Es de una escuela primaria en Novec, Quintana Roo, aquí en México, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Este trabajo inicia con la realidad de que los alumnos de sexto grado no tienen la capacidad, no poseen las herramientas para solucionar problemas matemáticos. Se les realiza un planteamiento, un problema redactado, y siempre salen con preguntas como: ¿y este problema cómo lo soluciono? ¿Es de suma? ¿Es de resta? Bueno, entonces de ahí surge la necesidad. Los alumnos necesitan tener estrategias y recursos para poder leer, para poder inferir cómo es que se va a resolver un problema de matemáticas. Para esto, el modelo que estoy trabajando trata de que debemos de vincular la comprensión lectora para que el alumno se apropie de esta habilidad y pueda, pues ahora sí que resolver los problemas. No olvidemos que un problema es un texto. Si el alumno no está resolviendo el problema, si el alumno no entiende qué es lo que tiene que hacer, entonces nos estamos dando cuenta que falta comprensión lectora. La comprensión lectora no solo se da en textos como una leyenda, como una fábula, también tiene que ver con un problema matemático. La pregunta es: ¿qué estrategias y recursos de enseñanza y aprendizaje son necesarios para desarrollar el pensamiento matemático en los alumnos de sexto y que puedan resolver de manera eficaz estos problemas? Como podemos ver, este trabajo no solamente va dirigido a alumnos, ni solamente va dirigido a maestros, sino que va dirigido a ambos, ¿sí? Como citaba al principio en la inauguración el doctor Pedro, ¿no? Tanto el que enseña está aprendiendo, como el que está en su proceso de aprendizaje, igual aprende y enseña. El objetivo: fundamentar un modelo para el desarrollo del pensamiento matemático vinculado con la comprensión lectora para niños de sexto grado. Y el objeto de estudio es el proceso en el que los alumnos desarrollan su pensamiento matemático vinculado con la comprensión lectora. En mi diagnóstico, bueno, tengo fortalezas. Las fortalezas son que estas actividades que se proponen en este modelo están totalmente apegadas a los planes y programas de estudio, ¿sí? Las debilidades es que, pues, como muchos de los que han expuesto en esta sala han comentado, el interés muchas veces en los alumnos en la asignatura de matemáticas, pues es poca, ¿no? Entonces nos toca ahí trabajar esta debilidad. Y también caemos en que hay docentes que tienen estrategias de poco interés, sin significado, no son significativas. Entonces, esas son cuestiones que aparecen como debilidades y que debemos de trabajar. ¿Qué oportunidades tenemos? Bueno, afianzar a los alumnos que aprendan y que sean capaces de solucionar problemas de manera autónoma, y dotar de material a los maestros para que puedan llevar a cabo las estrategias de enseñanza de una mejor manera, sobre todo significativa. Las amenazas que tenemos son alumnos sin capacidad de darle solución a distintos problemas de matemáticas en nivel primaria para este modelo y para esta investigación, específicamente en el sexto grado. Y el poco interés, que muchas veces es deserción escolar, ¿no? Es causa de deserción escolar. Pues quiero platicarles, una vez expuesto las características generales de mi trabajo, quiero exponerles lo que hemos venido trabajando en el último año. Pues estamos ya finalizando la etapa del doctorado, y pues en este último año hemos trabajado con los seminarios y hemos trabajado con el aporte teórico y el aporte práctico, que es lo que les quiero presentar a continuación. El aporte teórico, pues, es la novedad científica. ¿Cuál es esta novedad? La vinculación que hacemos entre el pensamiento matemático y la comprensión lectora, ¿sí? Como explicaba en un principio, un problema matemático es un texto y el alumno lo tiene que comprender. Ahí entra esta comprensión. Cuando el alumno logre comprender el problema, saber qué es lo que va a hacer y cómo lo va a solucionar, estaríamos concluyendo de que el alumno ha mejorado
ha alcanzado un buen nivel de pensamiento matemático. El aporte práctico son las estrategias que vamos a aplicar para alcanzar nuestro objetivo a través de esta vinculación tanto del pensamiento matemático como de la comprensión lectora. Mis productos prácticos que instrumentan mi aporte son cuatro. Primero, la construcción de un fichero de actividades. Ese es el motivo de todo este trabajo. Esto es lo que me ha impulsado, lo que me ha, pues ahora sí que motivado, ¿sí? Los que son maestros en México recordarán el plan 93, el plan 97. Contábamos con ficheros de actividades tanto en español como matemáticas que los utilizábamos para fortalecer, ¿sí? Para fortalecer las actividades. Entonces, la idea es esta, la creación de un fichero en donde los maestros, todos los maestros puedan utilizarlo para mejorar tanto la comprensión lectora como el pensamiento matemático, ¿sí? Otros productos pues vienen a apoyar al fichero. El segundo sería un manual de cómo usar ese fichero. Un tercer producto sería un taller de instrucción donde analizaríamos tanto el manual como el fichero. Y por último, una guía metodológica para Olimpiada. Este viene siendo un material para poder evaluar el fichero. Una vez que el maestro trabaje el fichero, bueno, va a tener una guía metodológica para poder orientarse y para poder evaluar al final, para saber qué tanto avance hubo en la aplicación de este fichero. Pues cada uno de mis productos tiene su objetivo general, ¿sí? Por ejemplo, el fichero orienta la construcción del pensamiento matemático. El manual, pues, es contar las instrucciones necesarias para todos. El taller, pues, es la capacitación para los docentes. Y la guía para comprobar la efectividad del tratamiento. Repito, este trabajo no va dirigido exclusivamente para el alumno ni exclusivamente para el maestro. Es algo integral donde los dos son actores principales y se busca desarrollar habilidades en ambos, ¿sí? Aquí les presento este modelo donde está inmerso todo el trabajo que se ha realizado a lo largo de estos años. Empezando con las características generales que les presenté en un momento, mis productos prácticos, ¿sí? Y esta presentación de mis ideas científicas, ¿sí? Las entradas de este modelo son la necesidad de resolver problemas, la necesidad de desarrollar el pensamiento matemático y contar con maestros capacitados con estrategias y recursos para el alcance del pensamiento matemático. Y las salidas, ¿qué es lo que esperamos? Pues un pensamiento, alumnos con pensamiento matemático de alto nivel y maestros con mayores recursos y estrategias para los docentes a partir de la experiencia, ¿sí? Si me permite, me gustaría, creo que me quedan dos minutitos, me gustaría presentar un ejemplo de la ficha que estoy proponiendo. Es esta. Es una primera de un total de 15 fichas, la ficha 1 que se titula El tren numérico. Aquí pues primero pongo las características generales de todo, qué aprendizaje se espera, la habilidad, los recursos, todo esto. Y empiezo entonces con un texto, un cuento, ¿sí? Un cuento infantil. Y después de trabajar y de leer este cuento infantil, entonces vienen actividades que van a ir ayudando al alumno a profundizar en sus habilidades. Este ejercicio de las habilidades lo tomo de una autora argentina que se llama María Elena Camba. Ella trabaja los niveles de lo sencillo a lo complejo para poder alcanzar una comprensión lectora más profunda. Entonces, después de trabajar esto de comprensión lectora, de una manera vinculada, me meto a los problemas de matemáticas, ¿sí? Del mismo tema, logro meterme. Entonces, ahí se da, esta es la propuesta, trabajar la vinculación de la comprensión lectora para lograr que los alumnos puedan entender y desarrollen la habilidad para poder solucionar los problemas matemáticos de una manera más sencilla. Al final, tengo mi tabla de evaluación donde veo si los alumnos alcanzaron todo lo de que tenga que ver con pensamiento matemático y todo lo que tenga que ver con comprensión lectora. Entonces, esta es precisamente mi propuesta, ¿sí? Excelente propuesta. Excelente propuesta. Quiero,
agradecerles a todos. Muchas gracias. Y nosotros también le agradecemos en lo particular, sobre todo por vendernos estas ideas renovadoras que usted estaba instrumentando ya como resultado de su tesis de maestría en un inicio. Se nota de igual manera que hay una continuidad de los procesos de investigación, por tanto, también lo felicito y bueno, le agradecemos por toda su participación y la entrega que ha tenido al respecto. Le damos entonces la palabra a Zaida Olinka. Por favor, Zaida, usted tiene la palabra para compartirnos sus ideas, sus experiencias. La vemos y la escuchamos. Maestra Zaida, ¿puede hablar? Sí, perdón, había apagado el audio, no lo había encendido. Okay. Okay. Muy bien. Ok, buenas noches a todos. Iniciaré en la ponencia con este tema, importancia de las matemáticas, proyecto que se adelanta para estudiantes de primer grado de secundaria para el Colegio Boston, Cancún. Mi nombre es Zaida Olinka Ek Caballero, pertenezco al Grupo 17 Cancún del programa Maestría. El objetivo que tengo dentro de mi investigación es desarrollar un sistema de estrategias didácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el grado de primeros de secundaria, permitiéndolo su implementación en el Colegio Boston Plantel Cabá de Cancún, México. Las matemáticas tienen una imagen social de carácter negativo y de rechazo. Es considerada una asignatura difícil, llena de retos, de obstáculos, es decir, son difíciles y no tiene aplicación en la vida cotidiana. Cuando un alumno empieza a analizar todas estas situaciones, en él empieza a existir un bloqueo a la asignatura, empieza a observar o a tener actitudes negativas hacia ella y muchas veces, cuando un estudiante necesita seleccionar su licenciatura, simplemente escoge una que no tenga que ver con la asignatura de matemáticas. El ser docente en estos tiempos, nos vemos interesados por buscar nuevos contenidos que representen interés hacia el alumno y al mismo tiempo como profesores, debemos actualizarnos e implementar nuevas técnicas de enseñanza. Sabemos que hoy en día el alumno vive en un entorno social en el que constantemente tiene cambios y muchas veces no tiene interés por aprender. Es decir, debemos mejorar nuestra práctica de enseñanza. El rol que tengo como docente es crear un estudiante con un pensamiento crítico, reflexivo, creativo, que forje nuevos contenidos, pero sobre todo que enriquezcan a la sociedad con valores. Ramírez París Colmenares define a la matemática como una finalidad que involucra valores, desarrolla actitudes en el alumno y requiere estrategias. ¿Cuáles serían esas estrategias? Comprender, asociar, analizar e interpretar todos los conocimientos que va adquiriendo el alumno para enfrentarlo a su entorno social. La realidad que me ha tocado vivir en el Colegio Boston es que por los pasillos muchas veces suelen preguntarse los alumnos entre sí qué clase siguen. Y los alumnos contestan muy desmotivados matemáticas. Quizás porque para ellos es un reto, quizás porque a lo mejor al llegar al salón de clases simplemente no van a aprender nada. Los alumnos cuando llegan al aula de clases presentan debilidades por recordar o entender los aprendizajes esperados, ya sean de ciclos anteriores o del nuevo ciclo. Y muchas veces hasta la clase anterior se les hace difícil recordar todo lo que vieron. Es por ello que he observado que el alumno no ha podido cimentar los conocimientos básicos de la asignatura de matemáticas. El entorno educativo en el que hoy se encuentran todos los estudiantes limita la educación de ellos, lo cual
pierden el desinterés, el compromiso y motivación hacia la educación. El docente debe realizar cambios de forma constante. Tanto el docente como los padres de familia tienen que construir esa unión en la que puedan informarse sobre aquella situación en la que está viviendo el adolescente y sobre todo motivarlo o hacer que tenga interés por aprender. La clásica pregunta que suelen hacerse los estudiantes entre sí o la que constantemente me han hecho, ¿para qué me sirven las matemáticas en mi vida diaria? Es importante resaltar en el estudiante que aquel que tiene habilidad en matemáticas, pues tiene más oportunidades y opciones para decidir sobre su futuro, porque en él se va creando la lógica, se les enseña a razonar, incluso a crear procedimientos. ¿Qué actividades realizamos nosotros en la que podemos poner en práctica las matemáticas? Cuando vamos al súper y comparamos precios o simplemente comparamos los tamaños de los productos. En un periódico podemos analizar las gráficas que se realizan, incluso podemos establecer conexiones lógicas de razonamiento y también podemos analizar una inversión que necesitemos hacer. ¿Qué nos ha vendido la sociedad sobre esta asignatura? Que es una asignatura difícil, que no sirve para nada, que está llena de números, incluso de letras, y que no tiene ningún sentido en nuestra vida diaria. Esto influye de forma negativa en el aprendizaje del estudiante, ya que él se ve desmotivado, se ve preocupado, quizás porque no tiene conocimientos y los nuevos conocimientos que vaya a adquirir simplemente se le van a hacer más difíciles. Pero si a esto nosotros le añadimos todos los conceptos que muchas veces tienen relación con otros conceptos, simplemente vamos a obtener como resultado que gran parte de la sociedad se encuentran desmotivados y no tienen interés por aprenderla. Los factores que influyen en aquellos aprendizajes que no se pueden lograr en la asignatura de matemáticas son que a lo mejor los nuevos aprendizajes no son coherentes y claros, y que muchas veces el alumno no trae conocimientos básicos. No están motivados por realizar actividades propuestas debido a que a lo mejor no le haya ningún sentido, y muchas veces el nuevo aprendizaje o la estrategia que se está implementando, el alumno no la está aplicando de forma correcta. Sin embargo, todos estos aspectos que acabamos de conocer, el más importante es la motivación, ya que si un alumno no tiene motivación, simplemente no puede contener, no puede aprender los nuevos contenidos o comprenderlos o relacionarlos con otros aprendizajes. Font, en 1994, divide la motivación en dos partes. Motivación positiva, muchas veces es cuando el alumno realiza las actividades e incluso hace preguntas al profesor de los procesos que va realizando. Cuando es una motivación negativa, muchas veces el alumno reacciona de forma negativa, es decir, o no hace la actividad o simplemente las copia. Como docentes, nos vemos en la necesidad de mantener al estudiante interesado, motivado durante la clase, mantener la atención de ellos, pero sobre todo debemos hacerles ver la importancia que tienen las matemáticas en nuestra vida diaria. El estudiante a formar debe ser un estudiante de calidad y que pertenezca a la sociedad. Para ello considero los cuatro pilares del conocimiento: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender hacer. Con ello, me gustaría resaltar que el estudiante debe poner en atención la memoria y el pensamiento. Debo darle herramientas actualizadas para que su conocimiento no se vea devaluado, que logre trabajar en equipo, que sea cooperativo y colaborativo, pero lo más importante del estudiante es que ponga en práctica todo lo que ha aprendido de una forma innovadora
o creativa. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Zaida. Le agradecemos mucho su participación. Por ahí podemos ver las conclusiones, pero el tiempo ya saben que es imparable. Voy a dar de manera general, le agradezco en gran medida a todos los participantes por su intervención, por su llamado de atención, sobre todo. Yo en lo particular, como director de este taller y como matemático, que también me considero, es mi especialidad de base, me voy tranquilo en el sentido de que hay muchas personas, docentes, todos preocupados por el aprender de la matemática como herramienta, como necesidad en definitiva. Al igual que ustedes, tengo mucha experiencia en la enseñanza de la matemática y de verdad, maestros, hay mucho que hacer todavía en el sentido de la enseñanza y en el sentido del aprendizaje de la matemática. Por tanto, les agradezco, ahorita le voy a dar la participación a algunos, por favor. Les agradezco a todos su participación, les agradezco que todos estén preocupados y ocupados por este proceso complejo que por ahí algunos les decían, este proceso complejo de lo que es el proceso de enseñar la matemática en definitiva. Ahora bien, a modo general, quiero darles algunos tips que me fui encontrando en el momento de sus exposiciones, porque todos de alguna manera nos estamos preparando para la presentación de nuestras tesis finales, ya sea en condición de maestría o en condición de doctorado. Lo primero que les quiero recomendar, maestros todos, a la hora de hacer una presentación en PowerPoint, la presentación en PowerPoint constituye el medio por el cual yo voy a realizar mi exposición, pero no constituye que yo deba dar una lectura exhaustiva y exacta de lo que marca, en este caso, la diapositiva. Con eso hay que ser cuidadoso porque se vuelve muy tediosa la exposición y bueno, pues aburre a todos los oyentes en definitiva. Repito, la computadora, la diapositiva constituye el medio por el cual yo voy a guiarme y le voy a mostrar en este caso a los oyentes, pero no constituye el medio para leer. Hay que tener mucho cuidado con eso. A la hora de elaborar las diapositivas no pueden ser cargadas, no pueden estar cargadas de mucho texto porque eso, desde la visibilidad, pues evidentemente limita un poco en este caso y bueno, pues la persona que está observando, la persona que está oyendo, pues un poco que se riega cuando ve tanto texto y cuando ve tantas cosas, diapositivas cargadas, que es como aparece en la diapositiva. Traten de usar gráficas, traten de usar esquemas, traten de usar la menor cantidad de texto posible. Y si voy a usar texto, pues que el tamaño de la letra, el tipo de letra, sea verdaderamente, digamos, observable, medible y que se pueda ver perfectamente para las personas. No preparamos una presentación para nosotros. Estamos preparando una presentación y una disertación para un oyente, para una persona que tengo que convencer, para una persona que tengo que decirle una información determinada. Así es que, por favor, tengan cuidado con respecto a eso. Ahora, algo que desde la propia didáctica les quiero comentar, todos de alguna manera estuvieron haciendo alusión al proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. Y a mí, en lo particular, me preocupa que definir este objeto en sus investigaciones, digamos que apunte a que yo me tenga que preocupar tanto por el aprendizaje como por la enseñanza. Ya, hay que tener cuidado porque son dos categorías didácticas, pero que no significan lo mismo. No es lo mismo aprender, no es lo mismo el proceso de aprendizaje que el proceso de enseñanza. Si mi transformación va dirigida esencialmente hacia el alumno, pues yo estoy más preocupado y mi sistema conceptual, mi sistema categorial, tiene que tributar más al aprendizaje que la propia enseñanza misma. Y si mi investigación tributa hacia la enseñanza, modificaciones, uso de nuevos recursos, uso de nuevas estrategias, pues entonces mi investigación y mi sistema categorial debe apuntar más a la categoría enseñanza y no tanto a la categoría de aprendizaje. Estoy haciendo este énfasis porque indistintamente algunos compañeros estuvieron usando los conceptos, las categorías de enseñanza y aprendizaje y muchas veces los riegan en su concepción misma, en su propia, digamos, definición.
No puedo perder de vista que el aprendizaje y la enseñanza son dos categorías de la didáctica, pero que no significan lo mismo, que se unen en un único proceso, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que está constituido por dos categorías y que cada una de ellas, tiene su propia definición, tiene su propia manera de decirse. Y tiene incluso sus personas responsables dentro de los componentes personales, sus personas responsables en su, concepción. Cuando hablo de aprendizaje, es al alumno al que me tengo que referir con mayor énfasis. Cuando hablo de enseñanza, es al maestro, no sé, al directivo, a la persona encargada de enseñar, a la familia, si fuera el caso. Pero no puedo yo decir o hablar de un proceso de enseñanza cuando el alumno es el principal transformado en toda esta concepción. Repito, estoy contento porque todos de alguna manera han estado o están preocupados por enseñar y por que sus alumnos aprendan matemáticas. Una ciencia, una materia que, como bien dijeron la mayoría, que hoy por hoy los resultados que muestra son, bueno, no quiero usar un calificativo tan, tan penoso, pero son verdaderamente estadísticas que no están a la altura de los tiempos. Y bueno, no tiene que venir nadie de afuera, no tiene que venir un examen de ninguna naturaleza para demostrarnos o para decirnos que nuestros alumnos aún no están en los niveles deseados asociados a los aprendizajes de las matemáticas. Por eso los felicito de manera general que hayan escogido un tema tan polémico, un tema tan rico, un tema de naturaleza tan compleja como es el aprender y el enseñar la matemática en definitiva. Los felicito de todo corazón, en verdad. Y bueno, por acá hay una persona o varias personas que me han estado, me disculpan que ya me han prolongado un tantito. Hay alguna persona, no sé si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, por favor. Esta es la oportunidad de hacerlo para cerrar entonces el taller previsto para el día de hoy. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Lo puede hacer levantando la mano. ¿Puedo participar? A ver, vamos a darle participación a alguno. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? No veo. Shareni Figueroa, de Cancún. A ver, la escuchamos, maestra. Buenas noches a todos. Yo soy maestra de universidad y de verdad mi reconocimiento a todos ustedes que sean maestros de primaria. Debe ser muy difícil de enseñar, ¿no? Sobre todo matemáticas. Y ahorita que usted hacía referencia a las estadísticas o a los resultados reales, créanme que son muy penosos. Muy penosos. Porque llegan con nosotros a la universidad no sabiendo restar, no saben cuántos ceros lleva un millón y mucho menos saben determinar porcentajes. Y en una carrera como la en la que yo doy clase, que es contaduría, pues imagínense el problema tan grave que tenemos nosotros en el aula al empezar una materia, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco a todos ustedes que están al cargo de esta parte y qué bueno que le dan tanta importancia, que lo hacen como un tema para su... Gracias, maestra. Laura, y cerramos la sesión. Maestra Laura. Muy buenas noches con todos. El querido profesor, solo quería pedirle de favor especial, lo que pasa es que yo no pude exponer porque en mi casa se fue la luz y mi computadora está dañada la batería y solo funciona conectada y la verdad se me hizo imposible. Quería saber si es que hay alguna posibilidad de poder intervenir en alguna otra ocasión y si no, ya me quedaría fuera. Eso nomás era en cuenta. Y mañana, creo que podemos comenzar con usted. ¿Va a participar mañana, aunque no le corresponde a usted? Si gusta, mañana le doy la palabra comenzando el taller. Ya, listo, no hay ningún problema. Mejor, muchísimas gracias y mil disculpas con todos. Bien, maestro, gracias a todos y bueno, nos vemos mañana. Ha sido un placer compartir y conocerlos a todos. Nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana, una buena noche. Hasta mañana.